Hola, hola, gracias por darle clic a este video. Si eres nuevo o nueva por aquí, considera suscribirte. Aquí encontrarás blog, decoración y un poco de variedad. Voy a hacer varias diligencias, así que acompáñenme a darle un recorrido en el área donde vivo, en el área de Port Amboy, New Jersey, para que vean cómo es el área y también, pues, para que conozcan. Mi gente, ya estoy lista, así que vámonos. Ya pude uno de los. Y ahora vamos a seguir. Vamos a entonces a la siguiente parada. Por allá, mi gente, viene el bus que va para el Panjur. No, creo que se va para Elizabeth. Ese va para Elizabeth, que es otro pueblo por aquí cercano. A unos 30, 40 minutos ya con la fuente. Ese va para Elisa, se nos va para Nueva York. Eso es lo bueno, mi gente, que en esta área por aquí hay mucho transporte para donde quiera que usted quiera moverse. Quiera ir para Massachusetts también, para donde sea, mi gente. Aquí usted se mueve en el transporte público sin inconveniente. Bueno, para llevar un taxi, eso es lo que no. Así es, como ya se mira el área bien concurrida, porque ya son las 11 de la mañana. Aquí recogiendo. Por aquí. Banco América de ese lado. Aquí el Wells Fargo. Por aquí. Girón. Y el viento está bastante, bastante, bastante. Por allí un restaurante cubano, por allí la estación del tren, fíjense cómo se mira el área, por aquí el Banco América, y allí en la esquina una iglesia, por aquí el Santander. Por allá el supermercado Santander. Vamos a ir a la marina. Está precioso, mi gente. De primavera. Miren, vamos a entrar aquí a ver si quieren más plantas. Me encantan. Por aquí. Miren qué belleza. 35, 45 el elefante. Miren ese que es precioso. Pero yo quiero una plantita de esta. Nada más queda una sola, tengo 8.99. Solo que está bien maltratadita. La sábila ya tengo una. Miren por acá. No conozco esta planta. Esta me encanta. Tengo una en la casa. Miren. La planta del dinero, mi gente. Pero dicen que mejor cuando se la regalan. Igual que los bambú, que es mejor que se los regalen. Miren, por aquí esta hermosura. Están a $2.50 cada ramito. Están preciosos. Miren aquí. Por aquí lo traigo a esta tienda que tienen esta belleza. Ya están poniendo la ropa para primavera, así que quise mostrarle cómo se ve la tienda, ya que me quedaba por ahí en el camino. Le estoy poniendo la voz encima porque había música en el área. Miren por acá, qué preciosa esta sandalia. Preciosa, preciosa. Esta tienda se llama Ten Sport y venden bien bonitas las cosas. Los precios varían. Miren por acá, $29.99 lo que son esas sandalias. Preciosa. Por acá miren los diferentes calzados, tenían diferentes precios. Miren por acá, se miran bastante cómoda. Miren por ahí, $24.99, mi gente, esa chancletita. Miren por acá, me encantaron esos zapatos en tono beige, eso cremita claro.
que se los súper recomiendo porque son bien combinables. Miren por acá, este otro en color azul y esto rosadito, precioso, pero no son colores muy combinables. Así que les recomiendo, y eso estaban en $19.99, les recomiendo siempre tratar de conseguir calzado que ustedes le puedan sacar mucho provecho, que le puedan dar mucho uso. Un color negro, un color cremita. Miren, estaban en $24.99 esos zapatos, pero estaban preciosos. Miren por allá qué belleza. Perfecto para una noche romántica. Eso es bebidol. Miren por acá esta preciosura de zapatos, mi gente. Preciosos, pero mejor, ustedes saben, ahorrar y no malgastar. Miren por acá, preciosa esa blusa en tono lavanda. Y estaban en $12.99. Miren por acá, precioso este otro outfit con esa chaquetita en colorcito cremita, bien combinable. Miren por acá también, miren esa verdecita preciosa para la primavera. Miren por acá, ya aquí salimos de la tienda. Miren por ahí cómo se ve el frente de la tienda. La tienda se llama Ten Sport, o sea 10 Sport. Aquí estaba esperando el cruce, que aquí cambiar el semáforo para yo poder cruzar. Y aquí vamos a la frutera, a la frutería, al mercadito, para hacer mi comprita. Miren por acá qué belleza esta mueblería. Tiene mucha preciosura, mi gente. Un poquito cariñosa, pero preciosura. Muy, muy, muy precioso todo. Y por acá a la frutera, mi gente. No le pude grabar tanto aquí porque había gente y un poquito complicado. Aquí estuve haciendo una comprita que le estaré mostrando. Miren por aquí. Por aquí estuve haciendo una pequeña compra. Así que miren por acá. Así es como se ve. Estuve yendo a lo que es el área de la carnicería. Miren por acá. Aquí al frente están todas las frutas y vegetales. Y más detrás de lo que es el más, en la parte de atrás, hay más variedad. Por aquí ya salí, mi gente. Voy bien, bien, bien cargada. Llegamos, mi gente. Le cuento que estuve comprando unas cuantas cosas. Compré por acá 8 chuletas ahumadas y estuve pagando $9 con alguito. También compré este paquetito de chuleta picadita en $3 y alguito. Y por acá, que está súper, súper cara, mi gente, costillita de res, pedí 2 libras y pagué $21, mi gente. $21 con 7 centavos. Está súper, súper cara. Por acá, 2 pimientos rojos. 2 agüitas de coco. Compré también una latita de betabel, remolacha. Los limones, 5 limones por $2, mi gente. Están bien, bien caros. El jengibre estaba en $4, en $3.99. $4 la libra prácticamente. Así que nada más me estuve trayendo esos 2 pedacitos. Ese queso amarillo. Por acá, consomé, sopita. Y 2 aguacates. Los aguacates estaban a 2 por $4. Así, mi gente, que estuve pagando $55 con unos centavitos. No veo el recibo. Ha de estar por ahí en la cartera. Pero, ah, míralo aquí. No lo miraba. Estuve pagando, mi gente, $55 con 69 centavos. Está todo súper caro, mi gente. Así que, bueno, comparar los precios. Que lo que yo hago, compro un poquito por acá y otro poquito por allá para así ahorrar un dinerito. Así que espero que el video haya sido de su agrado, que este vlog le haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirse y activar la campanita. Bueno, mi gente, aquí voy a recoger a los niños a la escuela y le cuento que el clima está calientísimo, gente. Calientísimo, está a 68 grados. Súper caliente, se siente de verano, de primavera, verano. El clima está buenísimo, el viento está a 11 millas. Increíble, pero cierto. Así como lo oyen, increíble, pero cierto. En pleno febrero, febrero 17, que está actualmente. Y así está el clima. Que realmente para esta fecha siempre, siempre está súper, súper frío. Porque estamos en invierno.
Aquí estamos en invierno y aquí siempre para esta fecha súper frío, cae nieve. Mañana va a estar fríísimo. Que te clima loco. Mañana va a estar fríísimo, mi gente. Entonces, y aquí hoy es jueves. Mañana va a estar frío y para el sábado aparentemente hay 50% de probabilidad de caer nieve. O sea, súper, súper loco este clima, mi gente. Pero bueno, hay que adaptarse. Eso es lo que hay. Hasta mi gafita me puse hoy. Mira, que tengo mi mascarilla. No ando. Aunque ya aquí van a quitar el uso de la mascarilla. Igualmente yo, los niños, no quiero enviarlos sin mascarilla a la escuela porque uno nunca sabe. Yo voy a seguir también cuidándome y poniéndome mi mascarilla porque la que se tiene que cuidar es uno. Así que nada, mi gente, por acá le muestro cómo se ve esta área por aquí. Así que espero que el video sea de su agrado. Me dejen ese dedito arriba si gustan. Y si gustan, compartir. Así que el día está precioso, precioso, precioso. Así, la gente dirá que yo estoy loca. La gente dirá que yo estoy loca. Pero bueno, estoy tratando de compartirle un poquito más de vlog para que vean cómo es Port Amboy, New Jersey, que es un pueblo súper tranquilo. Y trataré también más adelante de hablarle de cuál es el costo de vida en este pueblo, que es un pueblo 90% hispano. Así que más adelante le estaré subiendo un video sobre eso. Así que nada, mi gente, gracias por visualizar. Nos vemos en la siguiente. Miren lo ligerita que ando de ropa, porque y en la mañana estaba más o menos requisito, estaba bueno también. Así que, pero ya mañana que salí bien, bien, bien abrigado. Nos vemos, bendiciones.